Bueno, primera derrota como local, el pasado fin de semana. ¿Qué charlaron en la segunda derrota del campeonato? ¿Los privó de llegar a la punta? ¿Y cuál es el análisis que hacen del último juego? No, charlamos, digamos, lo que fue la situación del partido, que por ahí, en los goles, por ahí es el primero, más que nada, defensivamente por ahí era un poco evitable si lo veíamos de otra manera, si veíamos la jugada diferente. Y después, tranquilo, por el análisis del partido, nosotros generamos varios chances de gol, no pudimos convertir y ellos, de las 3-4 que generaron, convirtieron 2. Fueron más eficaz que nosotros y se llevamos 3 puntos. Lo extrañaste al Chino Viragui porque es como que se habían acomodado, se habían encontrado y era una saga confiable, al menos en los partidos que les tocó coincidir. No sé si extrañarlo o no. Franco lo estaba haciendo de buena manera también, la vez que yo no fue, fue él también. Cada uno sabe la función que tiene que hacer y el equipo está bien, digamos, defensivamente y en ataque también. O sea, no sé si se extrañó o no, eso lo dejo para ustedes o para la gente. Bueno, el próximo partido, obviamente la condición de visitante, un rival que ha levantado, que le costaba ganar, pero que ahora no pierde. ¿Y cuál crees que puede llegar a ser el planteo más conveniente para que el formato del juego le favorezca? Sí, el rival va a ser duro. Nosotros creo que tenemos que seguir de la misma manera, tratar de ir a buscarlo de entrada, de proponer, de ser agresivo en todo sentido y por ahí podemos sacar buena rodilla. ¿Qué tal, Fabricio? Buenos días. Buenos días. En tu situación personal, ¿te preocupa saber si vas a seguir el club, si vas a seguir el club a partir de diciembre? No me preocupa, estoy tranquilo, esperando que se resuelva la situación, nomás ya no depende de mí, o sea, yo trato de mentalizarme en el partido, en este y en el que queda, en el que vamos a jugar, así que tratando de aprovechar este buen momento. ¿Tu representante, algún dirigente, te comentó algo? No, he hablado poco, sé que se está por resolver la situación, pero más nada. De cara a lo que viene el próximo partido, decía Tati, con Talleres, ¿el punto sirve, no sirve? Tenemos que ir en busca de los 3. Después, la situación del juego se va a ver para qué estamos. Pero nosotros vamos a ir en busca de los 3 puntos. Y vos, en el último tiempo, levantaste muchísimo el nivel a la comparación de lo que era el torneo pasado. ¿Eso tiene que ver por el tema de las lesiones? Porque vos ya estás mejor, te afianzaste a la ciudad, ya conoces el club. Sí, no sé, puede pasar un poco por el ritmo futbolístico. Calculo que la continuidad fue lo que me hizo bien. Yo calculo que viene un poco por ahí. Fabricio, quería profundizar en lo del colega. Daba la sensación de que no podías terminar los partidos por esas cuestiones musculares, no sé si eran calambres o qué. Pero bueno, los estás terminando. ¿Qué conclusión sacaron con el profe de esas situaciones y qué pasó para que ahora soporte la intensidad de los partidos? No, nada, por ahí la intensidad del juego, o sea, terminaba fatigado en los últimos minutos cuando no venía teniendo tanta continuidad, fue eso, y nada, corregir un poco, trabajar en forma diferente, más individual, con los kinesiólogos y eso, fortaleciendo los músculos y haciendo otro tipo de trabajo para mejorar. Como uruguayo, ¿qué te genera que te pretendan clubes como Nacional y Peñarol por la historia que tienen en nuestro continente? Oh, es lindo que te quieran un cuadro grande. Pero más nada, estoy tranquilo, estoy pensando acá, no estoy pensando en Nacional o Peñarol. ¿Te gustaría quedarte? ¿Qué significa para vos el fútbol argentino y hoy haber encontrado este lugar en Newell's para, bueno, consolidarte en la primera de este torneo? Yo ya lo dije, o sea, yo quiero quedarme, ya va más después de las cosas y se tienen que resolver más que nada y después se verá, pero por el momento estoy tranquilo. Gracias, Tito. No, gracias.